lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Presentamos a los capitanes, el Esquina Ruda, el continuador de un hombre que se convirtió ya en leyenda, completísimo, Mini Abismo Negro. Y capitán, capitán por el bando de los decentes. Señores y señores, presentamos Mascarita Sagrada, que les dedica la lucha a todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes a través de Televisa Deportes a esta transmisión que se genera en el Parque de Fútbol o en el Estadio de Fútbol Los Pinos de Cuautitlán de Romero Rubio en el Estado de México. Querido Rudo, ¿cuántos recuerdos te trae esta cancha? Uy, aquí llegó a jugar el Necaxa algunos partidos profesionales, doctor. Gracias, gracias. Jesús Zúñiga, Arturo Rivera García, ídolo de las mujeres, es cantante de rock and roll, pero vean nada más cómo estamos arrancando a través de Televisa Deportes y ya hay Gandayes Rivera, y esas son tus instrucciones, por Dios, mano. No cambias, no cambias, Rudo. Todo yo. Voy a hacer de cuenta que no escuché lo que dijo, doctor. Bueno, aquí están azotando. Saludos a David Luna de Latito Tepito. Sí, David Luna, el famosísimo David Moon. Tipazazazazazo, ¿eh? Guatazo. Sí, con un cordial saludo a él y a Latito Tepito. Aquí está Mini Psicosis, enviando hacia afuera a Mascarita Sagrada. Toman a Mascarita Divina. Ahí lo va a proyectar. Qué bonito uniforme tiene Mascarita Divina, pero de nada le vale porque lo van a aventar. Y de esta manera están proyectando sobre el plexo solar. Lo dije bien, doctor. Lo dijiste maravilloso, Rudo. Lo dijiste extraordinario, pero ¿sabes qué? ¿Ya puedo ser médico? No, pero verdaderamente capacitado. Pero 3-1 es lo que no has dicho, Rivera, que es un abuso. ¡Es un abuso, por Dios! Y con un suplex. Y luego este mortal con ancas de rana. Tope, más bien, con ancas de rana, patadas al cerebelo. Está yendo muy mal a los técnicos. Patadas, castigos y dichos y dicharachos que ahí entre ellos se llegan a escuchar. Hasta acá llegó Mascarita Divina, pero sí, sus intenciones no fueron las correctas. Enfrentarse a tres rufianes está más difícil que la crisis del mundo. Qué patadas le dan al Octagoncito y ahora más. Desde luego no va a poder llegar nunca a los pies o al alcance de Mini Abismo Negro. Vean ustedes lo que hace. Lo prepara para el castigo espectacular de la noche. Se la va. La velocidad, Octagoncito, está por encima. Y ahora el vuelo de Mascarita Divina. Mascarita Sagrada se suma al ataque. Y esta es la manera en cómo interpretan los técnicos, mi querido Arturo. La lucha. Espectáculo. Y Mascarita Sagrada lo está haciendo. Lo está haciendo. Y qué manera de quebrar a Mini Psicosis para dejarlo viendo hacia las lámparas. Hasta este cielo azul de Cuautitlán. ¡Qué bárbaro! Le dio un giro y una quebradora impresionante. Lo traía, pero feo. Y aquel no se repone, pues ¿quién se va a reponer después de ese zape que le dieron? Va hacia afuera. Ahora Mini Abismo Negro, doctor. Efectivamente, Arturo Rudo Rivera, amables amigos, aquí tienen ustedes en la escena a los tres estetos, aquí tienen a los tres pelones, a los tres rufianes, a los tres rapicuis. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! No, nada más porque usted lo dice, lo creo, pero si no, pensaría que es un chisme. ¿Pero qué le pasa a este? ¿Qué comió? ¿Cacahuates salados? ¿Habas? Le está dedicando la lucha a Rivera, a su hijito. Es la esencia de mi querido Arturo Rudo Rivera. Ahí está ese Octagoncito, mostrando desde cualquier ángulo de nuestras cámaras su gran elegancia, por supuesto. Al igual que el grandote, también es muy elegante. Vean la manera en tron de cuero cabelludo, que no se vale. Pero no es tanto, mi querido Arturo, no seas tan purista ahora, por favor, que le jale el cabello, para eso lo trae de fuera, para admirarlo, para que vuele con estos enganches, Octagoncito. No tiene el permiso, pero se lo toma desde luego. Viene entonces Histeria, va, cuidado, se resbala por allá, Mini Abismo Negro. Al momento de estar festejando, se pasa de emotividad y hasta el piso fue a dar. Continuamos ahora con Histeria. Histeria contra Octagoncito. En el problema está la velocidad de Octagoncito. La llega a tomar, hace mortales.
luce como gran figura, espectacular, enganche japonés. Y ahora la famosa primera voladora, doctor Alfonso. Efectivamente, amables amigos, se ve nada más cómo va. Alberto y segundo presa en la escena, esta que es el continuador del estilo de la categoría. Mientras tanto, este es... Mira nada más, las evoluciones de Mascarita Sagrada. Ya están llevándolo de aquí para allá. Y... ¡uy! Lo tienen. ¡Vámonos! Patadas al rostro. ¡Qué bien se lo quitó! Después de ese giro. Y empieza con el bamboleo. En un momento todo va más tranquilo. Para los rudos que se han acompasado... de 3-1. Oye, Jesús, pero esto no tiene nombre. Rivera, ¿qué le tienes que estar diciendo al inútil del Piero que lo levante? ¿Por qué lo tiene que urgir, Jesús? Ahí son tratos y contratos de ellos, mi querido doctor. Mi querido doctor Alfonso Morales, así se tratan entre las figuras rudas. Octagoncito volando, así ingresa con todo el poder. Octagoncito levanta la mano, recibe el aplauso del público. Y el cielo azul en un bellísimo atardecer es el testigo de esta batalla de super técnicos y grandes estrellas rudas. Se va de largo Mini Psicosis, prepara el contraataque Octagoncito y va a arriesgar porque el público de Cuautitlán lo merece. Ahí está, en un mortal hacia atrás, espléndido. ¿Qué calificación le pones, doctor? 10, señores y señores, ¿por quién lo ejecutó? Pero ven a la masa. ¡Por Dios, Rivera, por Estuvo Dios! Estuvo bien todo, fue una deseducadora. ¿Qué pero le pone? Yo dejé que se quedara callado para... porque se le subió la bilis. No, la se verdad, le derramó, digo. La verdad que muy bien, Rivera. Muy bien este mini abismo negro. Estamos viendo cómo ahora... ¡uno, dos, tres! Hay que recordar que los capitanes son Mascarita Sagrada y Mini Negro. Efectivamente, solo hay que esperar que continúe la batalla. Estamos a punto de finalizar. Uno, dos, solo dos. Recuerden ustedes que los capitanes son Mascarita Sagrada y Mini Abismo Negro. En una toma sensacional, vean ustedes el desarrollo. Una variante de la cruceta. Sí, están castigando a Divina. Divina dice, me rindo. Se rinde Divina. Esa es la forma de los grandes. Contacto total. Y ahora, ¿qué falta, doctor? Efectivamente, el colofón. Cuando aparecen las figuras y veras, cuando aparecen un hombre que en la rudeza tiene la plenitud y un hombre que en la técnica tiene la magnificencia. Y vaya desducadora, Rivera, ¿cómo te ríes, mano? ¿Cómo te ríes? Yo voy a estar riendo, estoy disfrutando. Estoy viendo. Oiga, pues lo hizo muy bien. Yo no sé qué, pero le pone, mire, nada más que su flecha. No me diga que... no, y no me estoy riendo. Que le cuente rápido. Que le cuente rápido es lo que le pide Mini Abismo al Piero. ¿A qué azotón le dan aquí a Mascarita Sagrada? Tremenda desbocadora. Contaba bien Piero. Y ahora haciendo una llave de lujo así para cerrar. Algo que se parece mucho a la cerrajera. Pero esta música, ¿qué significa? Pues nada más y nada menos que tu vástago y su mascota. Mi querido doctor Alfonso Morales, ¿cuánto dinero has gastado en esa educación que de nada ha servido? Quiero que sepan que hace un rato que no llega a la casa, Rivera. Velo nada más. Y ahora este perro, ¿de dónde lo sacó? Es de Roberto. Se lo ha de haber peinado de raya en medio. Es que es increíble. Bueno, yo pensé que andaba de indocumentado ya en USA. Primero que nada, estoy cansado de que ustedes no los tomen en cuenta. ¿Ok? Estoy cansado igual de que no les den trabajo. ¿Ok? Y luego, por lo tanto, quiero invitarlos a todos ustedes que pertenezcan a mi nueva empresa. ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál
¡A mi propia empresa! ¿Cuál? Espérame tantito. ¡A mi empresa, los chihuahueños del mar! ¿Conozco, Arturo? ¡A este no lo conozco! Y que resulta que invita a todos los chaparros. ¡Minis! ¡Ey, ey, ey! ¡Minis! Les traigo un bonito regalo de mi parte, del parte del guapito VIP. ¡Ay, mira, de más trajo! Y como a la gorra ni quien le corra, doctor, ya están rudos y técnicos forrándose. Pues venga, chihuahueños del mal. Qué genial tu chavo, ¿eh? Quién sabe en qué centro de salud estaría internado, pero... Oye, Arturo, lo desconozco, ¿eh? Créeme que hace rato que no llega a la casa y ya pensé que andaba en la Fayuca y en Guatemala. Ya ves que casi no hay. Bueno, pues aquí está, mira, posando rudos y técnicos, doctor. Aunque no lo creas, qué poder de convencimiento de este condenado. ¡Qué bárbaro, guapito! ¡Qué bárbaro, Jesús! Pues no salimos de la sorpresa, el guapito nuevo líder de los chihuahueños del mar. Y de aquí a la fama, señoras y señores. Eso, tienes que hacer un autoanálisis. Lo que no falla es la pasión que despierta la lucha libre AAA en Cuautitlán a través de Televisa Deportes.